En otras informaciones, el bulevar de Ventanillas se ha convertido en tierra de nadie. Está concurrida zona, es escenario de descontrol, de peleas y hasta de balaceras. Desde pistoleros, brutales peleas, hasta parejas que no resistieron las ganas. Estas son las increíbles imágenes captadas en el bulevar de Ventanilla. Aquí un sujeto ataca con una botella y golpea con un arma a dos personas. No contento con ello, abre fuego, sin que ninguna bala logre dar a su víctima. Las noches en Ventanilla también despiertan los más bajos instintos de algunos parroquianos. Este joven encuentra un lugar fuera de las miradas y pasos atrás va a su encuentro un travesti. Hombres y mujeres suelen arreglar sus discusiones a golpes. Peores son las peleas fuera de las discotecas y la presencia de las autoridades logran calmar a los desadaptados. Usan la calle o las esquinas como letrina, incluso, ¿no? Para fumar en algunos lugares, el caso de los homosexuales que están parados en las esquinas. Entonces, nosotros intervenimos y hacemos una erradicación desde... Ante tanto descontrol, el municipio de Ventanilla decidió clausurar 8 discotecas y como medida de seguridad, decretó que la atención sea solo hasta las 3 de la madrugada. La gente aquí en Ventanilla está acostumbrada a salir a partir de la 1 de la mañana y que los locales cierren a las 3 de la mañana por parte de las decisiones de la municipalidad. Está mandando a la quiebra prácticamente casi a todos los negocios nocturnos de Ventanilla. Que nosotros vamos a implementar más seguridad para poderle dar una diversión de calidad a toda Ventanilla. Una promesa que para las autoridades no es suficiente. Frente a ello habrá más control y seguridad con el propósito de frenar tanta violencia. Una tarea difícil de lograr. 7:37 y nuestro compañero José Vázquez se encuentra en Ventanilla. Adelante, José. Sí, hemos estado viendo esas imágenes que han sido captadas en realidad por las 10 cámaras de seguridad que se encuentran en esta zona del bulevar. En total, en el distrito de Ventanilla hay 250 de estas cámaras que están distribuidas a lo largo de todo el distrito. Y ahora nos encontramos en el centro de monitoreo para conversar efectivamente sobre el trabajo que se está realizando, un trabajo importante que es apoyado por estos ojos de la ciudad que de alguna manera han registrado en video y han grabado todos estos todas estas interacciones que se están cometiendo en esta zona bastante comercial del bulevar de Ventanilla. Nos acompaña el comandante Oscar Chávez, que es subgerente de Seguridad Ciudadana, para que nos comente efectivamente las acciones que se están realizando en este punto, que son acciones bastante importantes. Se han logrado frustrar incluso algunas peleas que han podido tener consecuencias fatales, ¿no es cierto? Buenos días, así es, efectivamente, nos encontramos en la central alerta Ventanilla, que pertenece a la sugerencia de análisis de la información de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a cargo del general de la Policía Nacional en Retiro, Luis Valencia Irano, y en cumplimiento a las disposiciones y políticas de seguridad ciudadana del señor alcalde Omar Marcos Arteaga, venimos aplicando las estrategias en materia de seguridad ciudadana en todo el distrito de Ventanilla, ¿no? Hemos visto que nos han preparado también un mapa de riesgo, de zonas de riesgo, ¿no es cierto? Que lo estamos observando aquí. Además del bulevar, digamos, donde hemos visto, se han registrado la mayoría de estas escenas que han sido captadas por las cámaras de seguridad, hay otros puntos también que son vulnerables, digamos, en el distrito. ¿Cuáles son esos? Efectivamente, la información que obtenemos día a día a través de la plataforma de atención al vecino call center, se va formando el mapa del delito a través de la información mediante los datos georreferenciales y se va conformando lo que es el mapa de riesgo del distrito, ¿no? Zonas de alta incidencia delictiva. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como el sur centro, lo que es Angamos, lo que es Mi Perú, Pachacute, que son zonas donde se produce una alta incidencia en delitos contra el patrimonio, robos a transeúntes, robos a domicilio, también la presencia de la microcomercialización en zonas como en la zona sur centro, que es Angamos, en la zona de la ciudad del deporte, en Ventanilla Alta, en la ciudad satélite. ¿Cuántas zonas de riesgo más o menos tenemos en todo el distrito aproximadamente? Para cerrar, José. Bueno, en el distrito hay aproximadamente
unas 20 zonas de riesgo, de alta incidencia, de microcomercialización, de delitos contra el patrimonio, robos a transeúntes, robos a domicilio. Y también estos son los principales delitos entonces que se cometen en el distrito Perla, y estamos mencionando también allá las unidades que se encuentran ubicadas, digamos, en los puntos cercanos para que se puedan atender de la manera más oportuna. Entonces vamos a permanecer nosotros aquí en el centro de monitoreo observando más imágenes de las cámaras de seguridad. Gracias, José, muchas gracias por tu información desde Ventanilla, 7:41 minutos.